Tenemos una parte como una reja y podemos ver el estadio. Podemos ver el césped. Pero estamos a nada, a 20 metros del césped. A mis espaldas, estadio del Brentford Football Club, el equipo revelación de la Premier League, que aparte tiene uno de los estadios más nuevos de todo Reino Unido y una particularidad relacionada con las vías de tren. Vamos a ver el estadio, el barrio, la historia del barrio y la actualidad del barrio. ¿Qué tipo de barrio es? Y muchísimas otras cosas mientras nos paseamos alrededor del estadio del Brentford en un nuevo capítulo de Un Estadio, Un Barrio. Estoy caminando por el barrio, estaría a unos 10 minutos del estadio y estoy muy intrigado de saber cómo será, porque viéndolo un poco por el mapa parece ser una zona muy industrial, una zona con muchas autopistas, con muchas vías de trenes. No sé qué tan cerca voy a poder estar del estadio. Estamos en el barrio a nada, 10 minutos y no se puede ver siquiera. De hecho, un día encima muy lluvioso, muy ventoso, muy gris, típico otoño londinense. Esta estación de acá se llama Kew Bridge y es la estación más cercana al estadio. De hecho, ahí están las vías y ahí tenemos un cartelito que nos dice para dónde ir para encontrar el estadio. Esta es entonces la estación más cercana, pero es estación solo de tren. Si queremos venir en metro, hay que ir hasta Gunnersbury Station, que puede ser Overground o puede ser la línea District, o si no, hasta Chiswick Park, que es solamente District Line. Esas están a 10 y 15 minutos caminando respectivamente. De hecho, esta estación que les acabo de mostrar se llama Kew Bridge porque acá mismo tenemos este puente que se llama Kew Bridge. Vamos a verlo. Ahora sí estamos arriba del puente que cruza, como muchos otros puentes, el río Támesis. Y el río Támesis es muy importante para este barrio. Para que nos ubiquemos, allá tenemos el lado sur, que para los que conocen Londres está lo que se llama Kew Gardens, que son unos jardines hermosos en teoría. Digo en teoría porque no he ido. Viene la ambulancia. Gracias. Y para el lado norte tenemos la parte norte justamente del río Támesis, y para allá aproximadamente tenemos el estadio. ¿Por qué digo que el río Támesis es importante? Porque un poquitito hacia aquella zona, más en la zona de Brentford, que estamos al límite de comenzar ese barrio, se juntan el río Támesis y el río Brent. Y por eso, si lo vemos en el mapa, que se juntan, por eso el barrio se llama Brentford. Porque Brentford quiere decir el vado sobre el río Brent. Te preguntarás qué es vado, yo también me lo preguntaba. ¿Qué significa vado? Parte de un río con fondo firme y poco profundo, por donde se puede pasar andando, montado en una caballería o en un vehículo. Por eso el barrio se llama Brentford. Con capacidad para poco más de 17.000 personas, este estadio fue inaugurado el 1 de septiembre de 2020, un año aproximadamente desde la fecha que se graba este video. Lo usa el club de fútbol Brentford y también el club de rugby London Irish. El antiguo estadio del Brentford queda en aquella dirección. Obviamente ahora no se ve. Unos 10 minutos. Se llamaba Griffin Park. Pero el club hace mucho que tenía pensado mudarse y recién hace un año pudo mudarse a este nuevo estadio, que es uno de los más nuevos de Reino Unido. Estamos en el barrio de Brentford, que está en el borough de Hounslow. Recuerden que Londres se divide en distritos y uno de esos es el que estamos hoy acá. Estamos a 13 kilómetros de Charing Cross. Charing Cross es el punto cero de Londres, en pleno centro. La población de este borough o distrito es de 280.000 personas. La población de Brentford, en cambio del barrio, es de algo de 30.000 personas. Y los precios de las casas comparado con otros en Londres están, digamos, de mitad de tabla para abajo. Un dato curioso, Freddie Mercury vivió en este distrito, pero bastante lejos de acá, como a 2 horas caminando, en el barrio de Feltham. Una de las cosas más importantes del barrio, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, y por qué no mundial, es esto que tenemos ahí atrás. Eso es una autopista, la autopista M4, y desde acá comienza, desde esta parte de Londres, y va todo hasta Gales. Entonces,
muchísimas empresas, sobre todo de tecnología, tienen sus warehouses, se llama en inglés, lo que serían como sus sedes centrales o lo que serían como sus lugares de operaciones, de distribución o sus almacenes a lo largo de esta autopista, los costados, y todo eso se llama The M4 Corridor. M4 por el nombre de la autopista, M4, y Corridor como si fuese un pasillo, es decir, todas las empresas que van poniendo sus sedes a lo largo de esta autopista que, repito, va desde acá, desde Londres hasta Gales. Miren qué curioso el mapa que acabo de encontrar al lado de muchísimas bolsas de basura. Miren lo que dice acá: área bajo desarrollo para el estadio de Brentford, que va a abrir en 2019. Es decir, este mapa es más viejo que el 2019, más antiguo, y acá era donde se iba a abrir el estadio en ese momento. Hoy el estadio está ahí. Y miren lo que les quiero mostrar también con el mapa, aprovechando. ¿Ven estas rayas de acá? Estas rayas son rieles, trenes. Y el estadio tiene la particularidad de estar situado en un triángulo de rieles, justo en el medio de los rieles. Y todos estos rieles son usados mayormente para carga, aunque también pasan trenes de pasajeros. Pero es curioso que el estadio esté justamente cubierto, rodeado, mejor dicho, de vías de tren. Entonces, ¿qué camino hacen los hinchas un día de partido? Se bajan acá en la estación de Kew Bridge, como les había dicho antes, dan una vueltita y se encuentran con este cartel que les dice para dónde tienen que ir. En este momento la calle está cerrada y no es día de partido ni nada por el estilo. Esta es la vista de camino al estadio. El estadio debería estar, miren, miren, acá lo tengo. Acá lo tengo, no voy a decir absolutamente más nada porque acá vallado, lamentablemente, pero allá atrás lo tenemos. No es la mejor vista porque está todo en construcción, pero voy a caminar un poquito a ver qué se puede ver desde allá. Sé que no es la mejor, pero creo que esta es la más bonita vista del estadio que he encontrado. Miren, vine caminando por allá, hay muchos señores con chaleco naranja, camiones, está mucho en construcción. Vienen caminando desde aquella parte hasta llegar a como una especie de subidita, y esta es la vista que tengo desde acá del estadio. No es muy bonita el área, les voy a decir la verdad. Tenemos, como les decíamos, ese triángulo de vías. Tenemos unas vías de este lado, tenemos otras vías ahí también que pasan por ahí abajo, y esta es la vista que tenemos del estadio. Se está prendiendo la luz del escudo porque es de noche, está oscureciendo, eso está bonito. Ven que allá hay un camión, hay muchos trabajos. Toda esta entrada para poder acercarse un poquito al estadio está cerrada, está vallada, creería porque no es día de partido. Voy a ver si puedo ir un poco para aquella zona para tener una vista desde un lugar distinto. Tal vez podamos ver algo mejor. Acabo de entrar como una especie de complejo, de predio, de oficinas. Miren ese cartel de ahí, todas las empresas que tenemos. Bueno, la que conozco es Sega y Brentford Football Club. Se ve que son como unas oficinas. Allá arriba podemos ver un cartel del Brentford. Y justamente aquí atrás está el estadio. Pero qué curioso. Vamos a ver si allá tenemos otra vista. En esta parte de las oficinas parece que tenemos la parte exclusiva de Sega. Y acá detrás tenemos el estadio. Esa parte gris de ahí no es muy vistoso, que digamos. Vamos a acercarnos. Aquella escalera es donde estuvimos antes grabando, la toma más bonita. Acá tenemos el estadio y las vías de tren. Tenemos un cartel con los colores del club, pero esto es lo máximo que me puedo acercar al estadio desde este lado. Esas son todas las puertas para ingresar al estadio, pero no me puedo acercar más. Me queda por ahora ir de aquel lado a ver si encontramos algo. Pero quién iba a pensar, que al lado de Sega teníamos al estadio del Brentford. Tenemos una de las cabinas, un kiosk se llama en inglés, que venden merchandising los días de partido. Miren lo que encontré. Tenemos una parte como una reja y podemos ver el estadio. Podemos ver el césped. ¡Wow! No se ve muy bien con la cámara tal vez, pero estamos a nada, a 20 metros del césped. Esas son las luces que ayudan a que el césped crezca bien, y atrás se ven las tribunas. Miren lo que encontré, eso que me estaba empezando a decepcionar por las vistas, pero miren lo que encontré, ¿eh? Qué privilegio que podemos ver un poquitito para dentro del estadio. Qué bien, qué bien, qué bien. Esta parte del estadio es como la oficina, supongo que para sacar tickets, para venir a buscar tickets, y por allá tal vez podríamos entrar, pero no, allá también se termina. Miren que no es muy bonito los alrededores. Tenemos un tanque de no sé qué, un edificio que todavía está en construcción.
Y del otro lado tenemos las vías del tren que les mencionaba. No es un estadio que tenga unos alrededores muy, muy, muy bonitos, pero así, aún todo el estadio es muy bonito, teniendo en cuenta que era para un equipo de segunda división en su momento, que ahora ascendió y le está yendo bien en la Premier League, pero los alrededores no son lo más bonito del mundo. Tal vez cuando todo se termine, cuando todas las construcciones terminen, quede muy bien, eso sí. Tenemos el estadio literalmente aquí, y aquí una construcción con mucho ruido, no lo favorece mucho, la verdad, hay que ser honestos. Estoy en esta parte del estadio, no sé por qué tengo la sensación de que acá no debería estar. No sé, siento que me van a sacar en cualquier momento, pero parece ser como la entrada principal, como la recepción. No hay nadie en estos momentos, no hay nadie. Y miren también lo que les quiero mostrar acá, que les dije que acá también jugaba un equipo de rugby. Aquí tenemos su alfombra con el escudo del London Irish. Esta parece ser la parte de la entrada principal para ambas ocasiones. Y con el escudo de fondo vengo a decirles que este es el final del video. Gente, este es el nuevo estadio del Brentford, en un barrio muy bonito de Londres, por cierto, un estadio muy bonito, pero unos alrededores que por el momento no lo favorecen. Vamos a ver cuando la cosa esté terminada cómo queda este gran estadio de este gran equipo de la Premier League. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Suscríbanse, es la forma de agradecerme porque a mí me ayuda un montón. Denle like, compartan con la gente que pueda llegar a gustarle y nos veremos la próxima en un nuevo video. Chau, 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 chau.